Bien, buenos días a todos. Hemos hablado muchas veces de que ustedes pueden hacer canalización, los seres humanos en general pueden hacer canalizar. Canalizar es el acto de permitir que su cerebro reciba información y ustedes la transmitan. Hemos hablado también muchas veces que canalizar hay de muchos tipos. Hay gente que canaliza energía a través de sus manos. Recibe la energía y canaliza a través de sus manos. Hay otros que canalizan a través de su cuerpo. En general, hay unas personas que canalizan con sus pies. Hay otros que canalizan verbalmente, como este narizón. Verbalmente tratamos de explicar, aunque es un poco complejo la explicación. El que canaliza aprende a quitar su pensamiento personal para dejar un tubo abierto y fluye información. Es como cuando ustedes abren la llave. Abren la llave del grifo y corre agua. Así es esto. Es cierto que se requiere como cierta práctica, también se requiere confianza. Mucha gente puede canalizar, ha canalizado, ha recibido información, pero no creen, no confían. Ustedes hacen una pregunta a la divinidad, al cielo, a Dios, al destino, a la vida, y reciben una respuesta, pero ustedes generalmente dudan que eso sea la respuesta. En parte porque ustedes, muchos de los pensamientos que tienen, muchos, por no decir la gran mayoría, vamos a decir muchos nada más, no son pensamientos suyos. No son pensamientos suyos. Es triste, es triste desde la perspectiva de que muchos de ustedes han sido acondicionados para recibir información, pero para daño de ustedes o para no su beneficio. Esto es fácil de entender porque conviene que todos ustedes estén dormidos. Es conveniente que toda la humanidad esté dormida, que no cuestione, que no haga preguntas incómodas, que no se revele, que no se dé cuenta que su vida no fue dada o su existencia no es dada para pagar facturas, para cumplir con lo que los otros quieren. Lo que los otros quieren. Si ustedes cuando se den cuenta o cuando empiezan a despertar, hacen reflexiones y se dan cuenta que muchas de las cosas que ustedes hacen no son para ustedes. No son para ustedes. Me levanto, dice la madre, hago desayunar, para mis hijos. En mi trabajo hago todo esto para que la empresa funcione. Los condicionan por miedo, básicamente. En el miedo de tener, en el miedo de ser, ustedes entregan toda su energía, entregan toda su energía. No es difícil de explicar, mucho menos difícil es entender. Ustedes los han condicionado para entregar su energía, entregarla. Y aquel que dice, yo no voy a entregarla, yo me voy a salir del sistema, yo voy a ir en contra, así le va, así le va. Su destino es que nos distrae este hombre con el celular en la mano. Es que el asistente, amigo, ayudante del pelón, un greñudo que está aquí,
que los ayuda en todo esto de la tecnología está con su celular, que sabe qué chingado está haciendo, y el pelón está viendo para allá y a nosotros no nos deja hablar con libertad. Un canalizador, principalmente los canalizadores verbales, tienen que tener una gran capacidad de concentración, que todavía no logra este narizón, una gran capacidad de concentración. Y decimos concentración en el sentido que tienen que concentrar su atención humana, compactarla y retirarla para que el flujo de información se dé. Pero este todavía está poniendo atención en lo que se mueve, en el que se sienta, en el que llega. Él tiene que aprender a concentrar su atención para compactarla, retirarla a un lado y dejar que se dé el flujo. Decimos que el ejercicio de la vida en el que ustedes están, esta recreación tridimensional en donde ustedes están inmersos, tiene como objetivo que ustedes pulan sus centros, pulan su conciencia, pero también nos interesa mucho aclarar que nos han hecho creer que es difícil, que es imposible, que muy poco lo logran, que solo cuando vas con el maestro fulano, al curso perengano, el que tiene tiempo para meditar y hacerse pendejo todo el día, ¿entiendes? Solo esos son los elegidos. No, señores, son todos, todos están llamados, todos. No hay selección en el sentido como ustedes la han entendido. Porque mucha gente de verdad dice, no, es que yo no soy bueno, yo no sirvo, yo no medito, yo no soy vegetariano. No, todos van a brincar, Y decimos brincar en el sentido de que la frecuencia está elevándose. Están brincando a la quinta, dice el pelón, ¿y por qué no a la cuarta? Porque la cuarta es un plano neutro. La cuarta es un plano neutral. En cambio, en la quinta ya hay una vibración más estable. Y en la quinta hay vida, así como hay vida en la tercera. Muchos estarán brincando a la quinta. Se oye bien raro, y el pelón a veces... Es que este nos cuestiona y nos dice, ¿la quinta? ¿Qué es eso? Pues la quinta dimensión es un cambio de frecuencia, fácil de entender. Es un cambio de frecuencia. Cuando ustedes cambian la frecuencia, la materia puede pasar a esa frecuencia. Han hablado de Tartaria y todos estos mundos maravillosos, la tierra prometida. Sí, es real, existe. Este mundo, bueno, ustedes les han contado mil historias que son mentira. Ahora, con el acceso a tanta información, con la facilidad que ustedes tienen de recibir información de muchos sitios, se abre la conciencia, se abre. Es bueno cuestionarse, es bueno analizar. No toda la información hay que comerla sin masticar. Hay que saber seleccionar. Y la pregunta interesante es ¿cómo hago para seleccionar la información? ¿Toda la información sirve? Sí, porque incluso la información que es falsa sirve para que compares. Sirve para que reflexiones. Toda la información sirve. Pero siempre hay una información que resuena en tu ser. Así como cuando ustedes meditan, o en los sueños, o en su vida cotidiana, pueden detectar cuando algo, dicen ustedes, no me late. Bueno, pues entonces ahí vas bien. Cuando ustedes entienden que su percepción, su sensibilidad es un valor
fundamental de su condición humana, entonces empiezan a darle más atención a su sensibilidad. Durante miles de años se les hizo creer al ser humano que los seres sensibles eran pendejos, eran homosexuales, eran tontos, eran inútiles, porque el sensible era malo, o ser sensible era malo. Decían incluso de forma insultante: pareces mujercita, porque ha sido una campaña durante miles de años de quitar el valor a la sensibilidad y asocian la sensibilidad con lo femenino, cuando la sensibilidad es la característica fundamental que les da consistencia humana. Porque hay muchas especies que se parecen a ustedes, que no tienen sensibilidad, no tienen empatía, no tienen esa conexión con sus semejantes. Entonces, lo que parecía un defecto en realidad es la gran virtud del ser humano, la sensibilidad. Y cuando ustedes aplican su sensibilidad para seleccionar la información, para analizar la información, van por buen camino. Yo, ustedes dirán, yo, por eso decimos primera persona, me pongo a ver información, voy, escojo libros o me conecto a internet, y de todo el desfile de información, de todo, porque es un mundo de información al que tienen acceso ustedes ahora, su sensibilidad les dirá con qué conecto, y en la conexión aprovecho la base fundamental de mi ordenador, que es poner orden, valga la redundancia, poner orden y no dar por verdad absoluta todo lo que reciba. Porque habrá mucha gente que diga, todo lo que yo veo es verdad. No es verdad. Hay mucha gente que inventa, que compone, que da su opinión, que ya hemos hablado de eso. Y que alguien dé su opinión no quiere decir que sea verdad. Porque eso estará condicionado por una serie de estructuras internas del que dio la opinión. Entonces, alguien recibe una información, entra en su mundo interno y emite una opinión que viene condicionada por toda la estructura individual del que la emite. Ustedes pueden tener mucha información. Ahora será bueno que aprendan a seleccionar, y una vez de la selección hagan un análisis, una reflexión, una meditación. Mucha gente dice, yo quiero saber, pero lo que todos me digan, hijo, tontito, entonces ¿para qué chingados te ponen la antena? Ustedes tienen una antena. ¿Para qué? No, pues es que a mí me dijo fulano, y a mí me dijo el padre, y a mí me dijo el psicólogo, y a mí me dijo internet, y a mí me dijo. ¿Y tú qué? No, pues no sé. Entonces estás despreciando miles de años de evolución. Estás despreciando la conexión con la fuente, porque no reflexionan, no deciden por su propio ser, no evalúan. Dicen, esa idea de él me gustó, esa otra idea de aquella persona me gustó, pero ¿por qué te gustó? No sé, porque se oye bonito. Y
hijo, o sea, ¿dónde está tu capacidad? ¿Dónde está tu conexión? Por eso insistimos tanto que una vida sin reflexión es una vida sin sentido. Una persona que no reflexiona sobre la información que recibe, una persona que no reflexiona sobre sus actos, una persona que no reflexiona sobre sus sentimientos, pues es igual que un animalito, come y caga, ya lo hemos dicho muchas veces. En cambio, una persona que desea crecer en conciencia ante las situaciones de la vida, reflexiona y dice, estaré bien, estaré mal. Aunque eso es una trampa muy cabrona, porque es solo dos cajones, bien o mal. Cuando partimos del criterio de que todo lo que sucede es para de utilidad para su conciencia, entonces no hay bien y mal. Entonces este criterio de evaluación de bien y mal no tiene fundamento práctico, porque todo lo que sucede puede gustarme o no, puede haberme hecho sufrir o gozar, pues, con variantes. Pero si encasillamos bueno o malo, es el principio muy básico del niño que solo cree que hay buenos y malos en el cuento. Por el contrario, si ustedes entienden que todo lo que sucede sirve para su conciencia, entonces dejan de hacer drama, que es algo que a ustedes les fascina. Hacer drama, les encanta el drama. Son tan chistosos ustedes que se tiran a llorar a la cama y van todos reflexivos. Disque, no es reflexión, eso es drama, drama puro. Porque les da sentido a su vida. Hacer drama les da consistencia a su existencia. Pero una vida de reflexión que parta desde el principio de que no existe un bueno o un malo, sino un suceso que me ayuda a entenderme mejor a mí y a entender mejor a todas estas bolas de zafados que están alrededor de mí. Porque en vez de decir, ay, me traicionó, me lastimó, pura payasada, ¿entienden? Es puro teatro. Esa gente que sufre y que no puede salir de su depresión, es cierto que hay descomposición bioquímica, bueno, está bien, en algunos casos hay falta de algunas sustancias, de alguna descomposición del pH, pero la gran mayoría no tiene problemas bioquímicos. La gran mayoría les encanta entrar en el drama. Y el drama es un terreno pantanoso. Cuando quieren salir, se les complica. Entraron payaseando, entraron haciéndose los chistosos. Y cuando quieren salirse, se empieza a complicar este pantano. Y así hay historias por donde quiera. Familias deshechas, amistades rotas, matrimonios de la chingada, relaciones amorosas patas para arriba, porque empiezan jugando y terminan llorando, y después no saben cómo echar para atrás. Por el contrario, una persona que reflexiona, entendiendo que todo este desorden que aparentemente está fuera
en realidad está dentro de mí, porque todo está sucediendo en mi cabecita loca. ¿Entienden? Mi cabecita loca. Esta cabeza está fea. Está llena de bolas. Dice, bueno, es punto aparte. Dice, todo su mundo sucede acá. Me dijo, me hizo, pienso que pensó. O sea, todo está acá. Hay gente que se le cae el pelo, como este animal, ¿entiende? Otros se arrugan, otros se engordan, otros se ponen feos, horrendos. Todo por el desmadre que traen acá arriba. Desorden puro, desorden puro. La señora que se la pasa lloriqueando porque construye historias de sus hijos y de su esposo. Y la otra loca que construye historias del amante que ya no la quiere, que sí la quiere. Y pura locura, locura pura. ¿Entiende? Todo sucede aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues corregir esto. Hay mucha bibliografía, mucha gente ha tratado de ayudar a la humanidad explicando esto que ahora hablamos. Todo sucede aquí. Bien. Entonces, aplico ciertas reglas, ciertos principios básicos para cuando la loquita se quiera volver más loca, o sea, la loca que vive aquí adentro, se quiera volver más loca, empezamos con los principios. Soy mortal. A eso no le gusta oír a la loca. La loca se siente eterna, importante, única, valiosa. Y cuando ustedes se entren en reflexión y le ponen un alto a la loca diciéndole, soy mortal, se asusta. Soy mortal. Transitorio. Soy transitoria, transitorio. Estoy de paso en este mundo. Soy temporal. Por muy importante que me crea, por muy importante que sea mi drama, soy mortal. Eso le aterra a la loca que vive en la azotea. Le aterra. El primer paso, la calmas. Soy mortal. Siguiente. Proporción. Cuando decimos proporción nos referimos. ¿Qué relación tiene mi problema no con un río que se seca? Con un océano que se contamina. Con una población que no tendrá alimento porque hubo sequía. ¿Qué proporción tiene mi problema no en relación con un huracán? Proporción. Pero mucha gente, porque es necia la cabecita, dice, pero es mi vida y mi vida es importante. ¿A quién le importas? A mi mamá. Tu mamá. No haya la hora en que crezcas, madures y te largues. ¿Entiendes? Le importo a mis hijos porque los alimentas, porque los cuidas. A mi pareja. Peor, peor. A mi pareja. ¿A quién le importas? A nadie.
a nadie. Entiéndanlo. Y no es drama, no es drama, es liberación. ¿A quién chingados le importas? Pues no sé. Ven, que son puros dramas pendejos. Es un drama tonto. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa tu puto drama? ¿A quién? A mí. Pues a ti es al que menos te debería de importar, porque te desgastas. Te desgastas, entiéndelo. Dice, pues empiezas a quitarle cebollas, hojas a la cebolla, hasta que te das cuenta que no existe la cebolla. Pero tienen una afición por dramatizar. Afición. Afición. Les encanta. Cuando ustedes empiezan a hacer reflexiones serias, profundas, y se dan cuenta que son unos animalitos asustados en una tierra plana, ¿entiendes? Animalitos asustados, o sea, ya, pues ya, chingado, pues soy un animal asustado. Y en vez de disfrutar, de conectarme con el mundo, de aprovechar el sol, de sentir el viento, le doy prioridad a esta loca que no se calla. ¿Entiendes? Esta loca que no se calla. En muchas ocasiones les hemos comentado a personas que vienen a consulta, escribe tu drama, escríbelo, escríbelo, para que te des cuenta lo ridículo y sin sustento que es. Es que mi hijo no me vio y no vino a verme, y es que me dijo él que me iba a querer y no me quiso. De la chingada, entiéndanlo. Drama tonto, drama estúpido. Es que yo dije y nadie me hizo caso. ¿Y por qué te tendrían que hacer caso? Es que yo, mi puesto, mi responsabilidad. Puro ego, puro ego. Y ustedes dijeran, es un ego que me es muy útil y me ha hecho una gran persona y me ha hecho sabio y me ha hecho importante. No, te ha hecho más pendejo de como empezaste. Te tiene solo, sin amigos, te tiene arrugado, seco, de malas. Defienden con tanta fuerza a un ego, o más bien el mismo ego se defiende a sí mismo con tanto empeño, que lo único que hace es desgastar la máquina. Sacar a la máquina de la armonía. Impedirles convivencias sanas. Básicamente es eso. Convivencias sanas con todos los demás y con ustedes mismos. Porque hay gente que va y pelea con los demás. Hay gente especialista en estropear las reuniones. Familiares, sociales, laborales. Especialista. Porque tiene la palabra correcta para incomodar a todos. Tiene la cara correcta para hacer sentir mal a todos. ¿Entienden? Va y pelea con la hermana, con el socio, con el compañero de trabajo, con el jefe, con el del estacionamiento, con el de la tienda. Dicen, bueno, imagínense lo incómodo de tener que lidiar con todos, pero más tener que lidiar consigo mismo. Ese es el infierno. Si el infierno son los otros, el infierno contigo es la
la reina de los infiernos. Lidiar contigo. Porque a los demás los puedes engañar y decir, yo soy buena persona, yo soy noble, yo soy simpática o simpático. Pero el infierno que traes dentro, la rabia que traes, enojados con todo, vidas infelices por pendejos, nada más, por pendejos. Porque cuando se den cuenta que son esencia, energía con conciencia, viajando en un cuerpo físico, y que nada de lo que sucede es importante realmente, solo en el sentido en que me ayude a reflexionar para desarrollar más conciencia, reflexionar para desarrollar más conciencia, no reflexionar para criticar a los otros, porque muchos reflexionan y dicen, ah, es que esta persona es mala, es vengativa, es un hijo de la chingada. Ah, pero ¿tú qué eres? No, yo nada. No, aquel es el pendejo. Aquel es el hijo de la chingada, aquel es el malo. ¿Y tú qué eres? La víctima. Generalmente nadie platica con los hijos de la chingada, siempre platicas con la víctima. ¿Entienden? Siempre te vas a encontrar al que sufre, al que fue traicionado, al que fue victorioso. Él salió siempre victorioso. ¿Entienden? Pendejos. Porque ante las situaciones que te pueden dar conciencia, te justificas. Y en vez de aprender de tu error o de la condición no favorable o incómoda, encuentras las justificantes. Y buscas a los culpables, pero muy rara vez piensan o reflexionan que lo que está pasando, por doloroso que sea o incómodo que sea, yo lo propicié. Se oye muy cabrón esto, porque dicen, pero si los malos son ellos, pero qué curioso que siempre te topas con malos. Es que siempre me topo con el traidor, con el que engaña. Habiendo tantos hombres, ¿por qué siempre te topas con los malos? Dicen, pues no sé, será un karma. Para pronto sacan sus pendejadas que ni entienden. Será un karma. Y ya, se resolvió el problema. ¿Será mi destino? Es que él es de signo fulano y yo soy de signo sultano. Ya solucionaron el problema. No, señores. Debe haber reflexión. Y nada de lo que te pasa es casual. Eso es tema de otra charla. La persona con la que te topas, la situación que estás viviendo, tienen como objetivo ayudarte a trabajar en algo que tú no quieres entender. Dicen mucha gente, no, mejor deshago la relación. ¿No? Son buenos, tapan al muerto rápido lo tapamos, ¿eh? No vaya a ser que vuela, ¿entiendes? Salgo corriendo de la relación, ¿eh? La que sea, laboral, familiar, salgo corriendo de la relación. Y cuando salgo corriendo, al primero que me encuentre le voy a decir que ahí hay una bola de malos y traidores y que yo vengo huyendo porque soy muy bueno y muy luminoso. Pendejo que eres, ¿entiendes? Ahora, no se trata de que se queden en las relaciones. Si la relación ya te dio suficiente información y ya no puedes sobrellevarla, pues retírate. Pero retírate para que reflexiones. Y para que reflexiones y aprendas de ti, no de la persona. Porque resulta que ustedes hacen una profunda reflexión acerca de los involucrados en el tema que los lastimó.
No, 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 no. Son maravillosos. No, la gente reflexiona. No, es que esta persona me hizo daño. Reflexiono sobre los otros. Nunca sobre mí. Porque yo soy bueno, noble, luminoso, víctima, pobrecita, pobrecita. Pendejos. Los culpables son los otros. Las experiencias repetidas, dolorosas, es un karma. No, la experiencia, si se vuelve a repetir, debes poner más atención, pero no en los otros, en ti. En mi pensar, en mi sentir, en mi actuar, en mí. Porque cuando entras en conciencia sobre las pendejadas que estás haciendo, entonces diluyes, te iluminas, sería la expresión. Entra conciencia en ti y eso no vuelve a suceder. ¿Entienden? Ustedes son conciencia con energía de viaje en una materia. Todo lo que acontece pretende ayudarlos a crecer. Todo lo que acontece, sea bueno o malo según los criterios humanos, sea favorable o desfavorable, todo es bueno, útil, noble, maravilloso para la conciencia. Entonces, no hay drama. Hay condiciones que me ayudan a pulirme, a crecer, a entender. De verdad, se los decimos con mucho cariño. Urge que se calmen, urge que perdonen. Nos gusta mucho porque luego eso toma tintes como religiosos. La gente dice, ay, yo perdono. Ay, chingas a tu madre, loco. Qué mentiras, que yo perdono. Ay, yo te perdono. Y esos que dicen, recibo con amor. No saben ni lo que están diciendo. Ridículos. ¿Entienden? Ay, oponopono. Por favor. Si quisieras clavarle un puñal a ese hijo de la chingada. Ay, no, pero te perdono, te amo y no sé cuántas tonterías más. Lo siento, te amo, te perdono, no sé cuánta cosa más. Señores, lo que importa es el contenido, no la forma. Si ustedes se la pasan jugando sin interiorizar, no sirve. Hay gente que dice por inercia, te amo, porque espera recibir el te amo de regreso. Hay quienes dicen, yo siento mucha compasión porque piensan que se ven bonitos haciendo esas payasadas. ¿Entienden? Tiene que ser desde dentro, del fondo. Si siguen jugándole a la forma, van a seguir estancados en su evolución. No pueden seguir en la forma. Tienen que bajar al contenido, a la esencia. Urge, y esto es, no nos vamos a cansar de repetirlo, que ustedes perdonen, pero no para verse bonitos o para ser nobles o santos o buenas personas. Urge que perdonen. Háganse una lista de toda la gente a la que le tienen que pedir perdón. Háganse una lista. Escriban. Y si no tienen el valor, dicen en México los huevos, ¿verdad? Pero vamos a decir para todo, porque de muchos lugares están oyendo esto. Si no tienes el valor de enfrentar a la persona, hazlo en tu soledad. Escríbele una carta. O háblale a la persona. Perdonen.
perdonen ya, porque necesitan elevar la frecuencia. Urge que eleven su frecuencia. Si no elevan su frecuencia, les va a doler la cabeza. Y eso es lo menos que les va a pasar. Le da risa al pelón porque él dice, explíquenos más. No, ¿para qué le expliquemos más? Hay que elevar la frecuencia, elevar su frecuencia. ¿Cómo? Mucha gente se asusta y dice, ay, tengo que elevar mi frecuencia, tengo que elevar mi frecuencia. ¿Qué hago? Cálmate, cálmate. Paz, paz interna. La siguiente recomendación es perdona. Dice, ya perdoné. No sabes ni a quién tienes que perdonar. ¿Entiendes? Perdona. Es que yo no puedo perdonar. Ahí va el drama, ¿no? Ay, no puedo perdonar. Ridículos. Es que me hizo mucho daño. Ay, ¿hace cuánto? Hace 60 años. 60 años y todavía no pueden perdonar. ¿Entiendes? Perdona. ¿Por qué es importante que perdonen? Porque el odio los baja de frecuencia. Y en el odio está el rencor, el resentimiento, ¿cómo dicen? Ignorar. Yo ya, hay mucha gente ridícula, ¿no? Sería bueno filmarlos. Dicen, yo ya lo perdoné. Dramático, ¿no? Yo ya no los hago en mi vida, así como si fuera tan importante que los hicieras en tu vida, ¿no? Indiferencia con rencor igual a odio. Entonces, perdonen con una chingada, no sabemos cómo decírselo ya. Perdona, porque... Es que no puedo perdonar. Le encanta el pelón dramatizar, ¿eh? No crean que este es teatrero, ¿eh? Pero bueno, nos sirve mucho que él sea teatrero porque entramos más en su conciencia. Perdona. Y si te cuesta trabajo perdonar a la persona, imagínatela como bebé. Ya lo platicamos la vez pasada. Imagínate a la persona como bebé. Ustedes no están en su programa, no tienen el odio a la especie recién nacida. No está en su programa. No está. En el auténtico humano, en otras variaciones por ahí raras, pero en el auténtico humano no está el odio para la especie menor, infante, pequeña, no está. Entonces les cuesta trabajo perdonar a su padre, madre, esposo, amante, etcétera, etcétera. Imagínatelo pequeño. Y como bebé, como niño, perdónalo. Limpio mi corazón, limpio mi energía. No son recomendaciones, a nosotros no nos interesa hablarles de Tartaria y de la Atlántida y del mundo plano. Sí es interesante como información, como novedad. Pero ¿de qué chingado sirve esa información si ustedes traen un mugrero dentro? En este momento de la humanidad no hay tiempo para andar curioseando. Urge que haya un trabajo verdaderamente interno, auténtico. Para andar curioseando, no, pues pónganse a ver el TikTok toda una tarde, ¿entienden? Entren a internet y embóbense con los chismes ajenos. Para andar curioseando, no, señores, no es tiempo para eso. Hay mucho que limpiar. Y mucha gente dirá, no, pero a lo mejor ni es... Ay, señores,
Infórmense. La frecuencia del mundo está cambiando. Infórmense. Y es mejor que estén en paz. Se los aseguramos. Es un placer estar con ustedes. Preguntas. Cuando cambié la, bueno, cuando dan el salto a la quinta, ¿también el tiempo cambia como lo conocemos? Sí, en realidad sí. Ustedes ahora en este momento en la 3D, en esta tercera dimensión, están les aceleraron el programa. Están acelerados. Ustedes tuvieron una aceleración a 2/3. Sus años son realmente en 8 meses. Sus días son de 16 horas. O sea, en la frecuencia que venían, les compactaron el tiempo. Entonces, cuando nosotros hacemos tanto énfasis en que se apuren, urge, porque se va a seguir compactando. Entonces ustedes, si aprovechan esta frecuencia compacta, esta síntesis de tiempo, en muy poco tiempo suyo, podrán desarrollar más conciencia, más habilidades, perdonar a más gente. Porque el tiempo va rápido, lo platicamos hace mucho. Anteriormente, todavía hace 60 años más o menos, una persona que quería meditar, lograr iluminación o lograr la concentración tenía que pasar varios meses haciendo ejercicios de respiración, de concentración, varios meses, incluso años. Empieza la frecuencia a acelerarse, ahora ustedes, un principiante, se pone a meditar. Y en la primera meditación puede conectarse. Los resultados se obtienen más rápido. El tiempo se comprime. ¿Por qué se va a comprimir? Porque ustedes van a brincar todos. Quieran o no. Habrá unos que se resistan y les va a doler la cabeza. Para llegar a la otra frecuencia. Y el tiempo es como era antes aquí. Es más distendido, será la palabra correcta. Bien. Hablando de que somos víctimas, yo he compartido videos con personas y me dicen que por qué los maestros no nos tienen paciencia y por qué dicen tantas groserías y que por qué nos dicen y ya vamos a ver personas que me entregan porque no nos tienen paciencia. No es la risa, perdón por la risa. Si no les tuvieran paciencia a ustedes hace muchos años, ya los hubieran borrado. Les tienen una paciencia. No nosotros, estamos hablando de la esfera mayor. Les tienen una paciencia a ustedes. Esos que se ofendieron porque les dijimos primates asustados, de veras que necesitan una buena sacudida. Seguro que tienen cara de changos esos que te dijeron eso. Segurísimo. Se ven en el espejo, ven un chango y dicen, me están diciendo chango. Señores, la medida de tu drama es la medida de tu ego, ¿no? Dice, me están diciendo chango, pues vete, hijo, ¿cómo te comportas? Vete la cara, ve tus sentimientos, pero no me digan chango. No les hagas mucho caso y procura ya no tener esas amistades. No tienen por qué ofenderse. Verdaderamente a ustedes, los seres humanos, les tienen mucha paciencia.
De verdad, ustedes cometen el error una y otra 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 vez. Y lo siguen amando. Le siguen dando vida, le siguen dando energía, le siguen dando alimentos, le siguen dando amor. Y ustedes, error tras error, tras error, tras error. Y todavía se levantan enterregados y dicen, ¿por qué no me tienen paciencia? Si por nosotros fuera, les hacíamos así, mira. Pero no está autorizado. Porque les dicen, no, 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 cuídalos, trátalos con mucho cariño. Bueno, bien. ¿Cómo puedo saber si ya perdoné? Cuando recuerdas sin dolor. Es una canción cubana. ¿Cómo se puede? ¿Tú puedes saber que perdonaste a alguien cuando te lo imaginas y no sientes una bajada de energía? Cuando recuerdas a una persona, vamos, una persona con la que tenías algún conflicto, alguna situación que te producía un sentimiento raro, haces un ejercicio de perdonar, imaginarte la bebé y decir. Entonces, cuando vuelves a recordar a la persona y ya no sientes una punzada aquí o una punzada acá, ya, ya perdonaste. Esa es la mejor forma de saber que perdonaste. Ya no te produce nada el recuerdo. Ahora, si les quedara algún residuo, pues vuelves a hacer el ejercicio de perdonar. Parece muy cursi, dice el pelón, a este no le gusta que, pero es, te imaginas a la persona de bebé y le dices que la amas. Así, te amo. Y lo abrazas, es muy fácil amar a los bebés. Entonces a esa persona terrible que te hizo tanto daño, le quitas tiempo y lo abrazas. Y lo besas. ¿Entiendes? Bien, fue un placer estar con ustedes.